Desde luego que a veces veo una, uno, unas cosas de lo más absurdas en este mundillo. Por ejemplo, acabo de aprender un truco para cambiar de lado los botones que ahora en esta versión de Ubuntu, estos de cerrar, minimizar y maximizar siempre salían a la derecha y ahora salen a la izquierda por defecto. Pues resulta que me encuentro un truco para hacerlo mediante el terminal. Que voy a hacerlo para probarlo. Pero que es una estupidez. Porque es que hay una manera muchísimo más fácil de hacerlo. G settings, set, ORG, genome. Hay que escribir un montón. Desktop. Punto wm.preferences button barra layout aparte que me da igual donde estén los botones, pero ya por curiosidad, pero es que lo veo y la tontería es mayúscula, minimice la parrafada que hay que escribir para hacer esto. Maximice. Close. Bueno, con esto. Los botones han tenido que cambiar de lado. A ver. Encima para que ni funciona. Es que ni funciona el truco. A ver si es que lo he escrito mal. Voy a comprobar los G-Settings, Set, Org, me Desktop, WM, Preferences, Button, Layout, como no sea esto que hay un espacio aquí, Argumentos, G-Settings, a ver ahora, Ah, sí, había un espacio, ahora han cambiado de, de lugar. Es así. G Settings, Setor, Genome, W Button Layout, un espacio y luego minimice, maximice y close. Y ahora salen a la derecha. Voy a abrir Nautilus para comprobarlo. Vale, funciona, el truco funciona. Pero bueno, es que eso, desde Unity Tweak Tool, que ya es más viejo que la TANA, nos vamos aquí a Windows Control y ponemos a la derecha o a la izquierda. Y ya los cambiamos de lugar. Y no hay que escribir tanto. Aparte que a mí me gustan a la derecha. Pero bueno, un truquito para el terminal. Pero hay que escribir toda esa parrafada. Pues nada, una curiosidad. Hasta luego, Lucas.